Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Espero que hayan pasado un feliz puente, que hayan descansado y ya estamos aquí de vuelta para hacer nuestros hermosos trabajos de patchwork, de felting y de baño lenci también. Bueno, les cuento, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un hermoso monedero con este broche metálico. ¿Se acuerdan que se los había mostrado la clase pasada? Pues hace 8 días, que tiene unos moñitos lo más de divinos y un labrado bellísimo. Miren, aquí yo ya tengo mi molde y este monedero va a estar espectacular. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer por un lado una linda aplicación de muñequita con la sombrilla. Miren esta belleza. Eso va a ser por un lado. Y por el otro lado del monedero vamos a practicar nuestra técnica de papel que hemos estado haciendo. Entonces va a estar buenísimo. Vamos a tener por un lado una aplicación, por otro lado la técnica de papel y nos va a quedar espectacular. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues lo que vamos a hacer es esta linda aplicación de la muñequita de la sombrilla. ¿Listo? Bueno, Jesús, ya nos están viendo, ya nos están saludando. ¿Que nos escucha, me dicen? Me están diciendo que nos escuchan por ahí. A ver, avísenos si nos están escuchando. Porque no sé, avísenos si nos escuchan. Si nos están escuchando, no sé, en YouTube parece que no, porque vinieron a avisarme que no nos estaban escuchando. Avísenos en YouTube, en Facebook nos están escuchando perfecto, ¿sí? Listo, avísenos si en YouTube nos están escuchando muy bien, ¿sí? Bueno, Jesús, cuénteme, ¿qué nos dicen en Facebook? Está Yasmina Patiño, dice, hola Diana y familia Piccolo. Ay, espérenme, antes de que siga Jesús, tengo que agradecerles, pero de todo corazón, todos esos mensajes tan, tan divinos que me enviaron de Día del Profesor. Ay, de verdad, que muy divinos, que ustedes escriben muy hermoso. Me enviaron mensajes por el teléfono, me enviaron mensajes por Facebook, no, recibí mensajes por todas partes y todos preciosos y tarjetas divinas. Mil gracias por tantos mensajes tan hermosos y tan amorosos y tan llenos de cariño, mil gracias. Ahora sí, Jesús, cuénteme. Es que me acordé cuando nombró a alguien, dije, Dios mío, tengo que dar gracias. También está Anita Mejía, saludos desde Ecuador. Saludos, qué bueno que nos veas desde Ecuador, bienvenida. Nubia Gómez dice, buenas tardes, familia Piccolo, un abrazo desde Sogamoso. Ay, qué chévere, es de Sogamoso. Bueno, Jesús, venga, mostremos pues los materiales que vamos a utilizar hoy. Bueno, como les digo, hoy vamos a hacer esta linda aplicación de la muñequita en el sombrero. Mírenlo aquí. La muñequita con la sombrilla, es que el sombrero con la sombrilla, mírenla, lo divina. Y aquí ya tengo listos todos mis moldes. ¿Qué vamos a necesitar así como de importante? Porque esto lo podemos sacar con retazos. Miren, yo aquí ya saqué mis retazos morados, mis retazos amarillos, por ahí tengo unos rosados. Pero ¿qué necesito fijo, fijo? Pues la tela color piel. Entonces yo aquí saqué un pedacito que tenía así de otros trabajos, del de las muñecas, lo tenía. Entonces necesitamos color piel. Y se acuerdan que la vez pasada, ay, venga, les muestro cómo nos quedó de divino ya terminado nuestro estuche para las gafas. Mírenlo, lo divino ya quedó bien arregladito aquí por un lado, bien por el otro, porque se acuerdan que estaba como salido de un lado. Mírenlo ya cómo nos quedó por detrás y mírenlo cómo nos quedó por dentro. Nos quedó espectacular. Entonces aquí ya está listo. Nosotros utilizamos la vez pasada esta tela de las nubes. Pues como me quedó, la voy a volver a utilizar para ponerla aquí de fondo. Que la muñequita parezca que está allá como caminando como en un parque, como con muchas nubes. ¿Listo? Eso es como lo fijo que vamos a necesitar. El resto van a ser retazos como les mostré. Y como es una aplicación, vamos a necesitar nuestro papel adhesivo y la mini planchita. ¿Listo? Bueno, Jesús, ¿qué más nos dicen por ahí? Bueno, por acá también están la señora Esperanza González, dice, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Esperanza, ¿cómo vas? Bueno, Esperanza, mira, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos que marcar los moldes en el papel adhesivo. Yo ya marqué algunos, mírenlos, ustedes saben que yo guardo estas bolsitas para eso. Voy a mostrarles el del sombrero, que ese no lo he hecho, mientras me van saludando y me van diciendo desde dónde nos están viendo.
yo voy calcando. Entonces, miren, el papel, ay, se me movió eso. El papel tiene una parte que es como brillante y una parte que no es tan brillante. Yo marco por el lado que no es tan brillante. Entonces vamos a marcar aquí, siempre busquen ahorrar papel, pues para no gastar. Y vamos a marcar aquí. Por acá Perla Zoraida pregunta que si venden el kit. No, no tenemos un kit porque como te digo, va a salir de todos los retazos que tengamos. Entonces, que mira, lo que hacemos es que te vamos a regalar ese molde. Tú te compras el brochecito, esta belleza de broche metálico, y nosotros te regalamos el molde para que tú lo puedas hacer. Así de fácil. Este es el número uno, entonces lo voy a marcar de una vez con el número uno. Y vamos a cortarlo. Voy a sacar primero aquí el pedacito que necesito. Y quitemos ya esto, que ya no lo necesito más. Y entonces lo vamos a cortar aquí bien por el contorno. ¿Por qué? Porque decidí que lo voy a hacer todo a mano. Porque son piezas bien pequeñitas y es más fácil hacerlo a mano. Porque miren, el molde va a ser este. Entonces aquí me tiene que caber todo. Entonces meterlo a la máquina y darle vueltas es un poquito más difícil cuando son piezas tan pequeñas. Además no me gusta, digamos, que la parte del bracito me quede ahí con la puntada del filete o del zigzag. No me gustaría que se viera. Entonces más bien que no se nos vea ni una puntada. O sea, todo esto va a ir a mano. Miren, listo, ya lo corté. Entonces voy a ir poniendo cada uno de los moldes, cada una de las piecitas en los moldes. A ver, pongámoslo acá. Perla dice, súper lindo, ¿y para qué es el broche, por favor? Mira, te metes a nuestra página web. Mira, este es el broche. Tenemos varios, este es el que estamos utilizando esta vez. Te metes aquí, aquí donde dice www.picolo.com.com y ahí lo encuentras. Si tienes algún problema, no pudiste, nos escribes 320-859-1557, ese es nuestro WhatsApp. Y ahí nos dice, no pude, no sé cómo pedirlo. Entonces ahí te ayudamos con muchísimo gusto. Jesús, yo veo que mucha gente está hablando hoy en YouTube. Acá está Clara Castañeda, dice, buenas tardes, los saludos desde Fusagasugá, casi no se escucha. Ay, ¿qué será? Pero no me escuchas porque estoy hablándote muy pasito o no me escuchas por alguna interferencia. A ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿Listo? Cuéntenme porque es que no me escucha. Y acá Amiver dice, hola, te felicito desde Bogotá y se escucha perfecto. Ay, mira que sí se sube el volumen. A mí me pasa y mi hijo me regaña. Yo digo, no se escucha, mamá, súbele. Bueno, miren, aquí voy sacando. Ay, miren que me faltó sacar un molde, el de la manito. Estoy revisando que tenga todos los moldes y efectivamente no he sacado el de la mano. Entonces, venga que yo había tirado por aquí ya lejos este papel. Y cojámoslo aquí. Y vamos a sacar el bracito que va a ir en nuestro color piel. Acá. Y lo sacan tal cual como yo les entrego el molde, no necesitan dejarle costura ni nada. Ahorita a lo que le vamos a dejar costura va a ser a la tela. Listo. Y acá en YouTube está Lucía Jaramillo, dice, hola, no escucho nada. Esta mañana fui al almacén, como siempre, y me divertí mucho. Ay, me alegra, qué chévere. Uno aquí se divierte viendo todas las cosas que a uno le gustan, ¿cierto? Eso es una maravilla. Pero no sé por qué entonces algunas escuchan perfecto y otras no escuchan. ¿Qué será? Pero cuéntenme, ¿es una interferencia? ¿Es que les estoy hablando pasito? Cuéntenme. Bueno, mientras me van contestando, yo les voy a ir mostrando en qué telas vamos a poner cada una de las piecitas. Entonces, dijimos, ahí voy a coger mi mini plancha y la voy a ir prendiendo para que me caliente mientras vamos eligiendo las telas. Entonces dijimos que el bracito iba a ir en este color piel. Entonces voy a ir cortando el pedacito. Como les dije, les vamos a dejar costura. Entonces tengo que cortar un pedacito más bien grande para que nos alcance para la costura. Entonces miren, aquí el brazo en el color piel. Listo, lo voy a ir poniendo por acá. Vengan, corro esto aquí. Listo, vamos, a mí me gusta poner los sombreros, entonces quitemos ya esto, en colores fuertes. Entonces miremos aquí, hagámoslo en lilas, que no hemos utilizado casi el lila, y a ver si aquí me cabe el sombrero. Sí, perfecto, vamos a poner el sombrero en este lila que está bien fuerte, bien bonito.
Vamos a poner la sombrilla. Ay, pongamos la sombrilla como en amarillo. A ver, yo miro como. Ay, pongámosla. A ver si me cabe en este color. Sí, pongámosla en este color que se ve como chévere. Entonces, en este. A ver qué más. Ay, miren, tengo esta estampadita. Ay, miren, esto seguramente fue de alguna muñequita que nunca terminé porque esto parece una falda. Bueno, miren, ya que tengo este morado, pues utilicemos esto y combinamos con amarillo. Entonces pongámosle, miren el dibujo, ¿cierto? La falda y la manga deben ir en el mismo color. Entonces vamos a ponerla así como en este color, como estampadito. Entonces la manga, que es la número 3, y la falda, que es la número 5, en este color. ¿Listo? ¿Qué me falta? Me falta como un cinturoncito que tiene aquí. Ese cinturón, pongámoslo en este. Miren, tengo esta tirita, me va a alcanzar perfecta. Uy, que si me alcanza, Dios mío, hasta me sobra. Aquí, miren, lo vamos a poner en este amarillo. Ay, quiero, no, mejor voy a cambiar este color porque entonces me va a quedar como con amarillo aquí. Y más bien ponemos, vengan, mido, quiero poner un color como este. Miren, pongamos este color acá. Este moldecito, ¿cuál es? Es este de acá que parece como, ay, vengan, lo corro que no sé. Que parece como un delantal, entonces lo vamos a poner en este. Y más bien voy a cambiar la de la sombrilla. Y vamos a buscar, ay, venga, pongámoslo aquí que no se ve. No sé. Bueno, no, no le pongamos morado ni amarillo. Voy a buscar como un rosado. Espérenme, lo busco. Jesús, vaya contándome qué me dice por ahí. Bueno, acá está en YouTube, está Ana María San Martín. Hola, buenas tardes desde Chile, de la ciudad de Talcahuano. ¡Ay, qué chévere! ¡Bienvenida! A ver, no sé si este... Bueno, ayúdenme a elegir. No sé si este... Estoy mirando un color para la sombrilla. No sé si este... Ay, miren, este, ¿se acuerdan que este que utilizamos para los... Para el de los corazones? ¿Se acuerdan que lo usamos hace rato? A ver, ay, este color también está bonito. Creo que este me parece que combina bonito con este. Sí, aprobado, este. Bueno, como yo ya elegí todos los colores que necesito, ahora sí voy a empezar a planchar. Ah, pero que, aquí está. Este con este ya no. Entonces quitemos aquí los retazos para abrir espacio. Y vamos a empezar a pegar cada una de las partecitas en su respectiva tela. Entonces, ustedes eligen lo que tengan en la casa. Esto es lo que yo tengo de retazos. Como pudieron ver, yo tengo cajas de retazos. Entonces, aprovecho para de ahí sacar todas las aplicaciones que son pequeñitas o todo lo de técnica de papel, que es pequeñito. Como les dije, lo voy a dejar con costura. Entonces, eso quiere decir que yo no puedo poner el molde puro aquí en la orillita, sino que le tengo que dejar un espacio. Entonces, más o menos, le dejo este espacio. Lo plancho. Miren, ya estaba caliente la plancha. Y con el esfero mágico, le voy a marcar más o menos a donde lo necesito cortar. Miren aquí. Acá. Y cuando hay tantas onditas, ahorita cuando lo vayamos a doblar, nos toca que nos toca hacerle piquetes. Vengan, le paso a la plancha para que lo vean mejor. Ahí está, y lo corto aquí. Y Jesús, ayúdeme a cortar o si no se nos va la tarde. Así quieres, ¿será que con estas pequeñitas? Miren, entonces, mírenlo, aquí yo ya lo marqué, Jesús me va a ayudar a cortar mientras yo voy pegando las otras partecitas. Entonces, miren, ahora esta que es como una especie como de cinturón, pues lo voy a poner bien aquí en la mitad, lo pego, y o si quiere con estas, Jesús, mientras yo voy marcando y pegando, puede cortar con las grandes. Y vuelvo y marco acá también la costura para ahorita empezar a doblar todos esos bordecitos. Miren aquí, si no se ve muy bien, entonces miren, le pasan la plancha y ahí se ve súper bien. Y por donde marqué, por ahí es que vamos a cortar. Ahora, en este, en el de la tela como estampadita, que como quise una muñeca alguna vez y no la terminé, vamos a poner lo que es la falda
y la manga. Entonces dejémosle suficiente espacio para que nos quede costura. Y acá vamos a ponerle entonces lo que necesitamos de dejarle para dejarle de costura. Bueno, les cuento, ya les puse la publicación de cómo va a ser nuestro horario de las clases presenciales. Para quienes quieran ya empezar a venir, pues estamos listos. ¿Cuándo empezamos? De hoy en 8. Empezamos la otra semana. ¿Cómo va a ser? Van a ser los martes, los jueves y los sábados. Para todas las que trabajan, para que después no se quejen y dicen, ¡ay, profe, pero yo trabajo! Entonces, los sábados también vamos a tener clases. Las clases van a ser únicamente en la mañana para que podamos seguir con nuestras clases virtuales y las que están fuera de Bogotá puedan seguir gozando de este maravilloso arte del patchwork, del felting, de los muñecos, de todo esto. Porque no las vamos a dejar tiradas, no las vamos a abandonar. Bueno, miren, Jesús aquí me alcanzó, Dios mío, me alcanzó Jesús. Bueno, cuénteme, ¿qué mandón dicen por ahí? Acá en YouTube está Siria Iriarte, dice, buenas tardes, señor, bendiciones, saludos desde Barranquilla. Bienvenida, Siria siempre está ahí. Entonces, vamos a seguir común y corriente con nuestras clases virtuales, todas las tardes a las 3 de la tarde, y las clases presenciales, como les decía, van a ser en la mañana. Entonces, el martes y el jueves van a ser de 9:30 a 12:30. Que es muy importante que ustedes se vengan a inscribir. No, bueno, no tienen que venir. Pueden llamar. Mire, Jesús, ya le tengo lista. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, al mismo que tenemos aquí. Este que dice 320-859-1557. Ahí nos escriben. Reservan su cupo porque recuerden que ahora el cupo es limitado para que podamos mantener nuestro distanciamiento, que es muy importante. Entonces ustedes deben reservar su cupo, ¿sí? Es muy importante que si lo reservan es porque van a venir, porque o si no, les ponemos una sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? Digamos, ustedes dijeron, yo voy a ir el martes, y no se aparecieron, y no avisaron y no dijeron nada. Cuando ustedes hacen eso, le quitan el cupo a otra persona que sí quería venir y que no pudo venir porque ya estaba lleno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues te castigamos y no te dejamos venir en un mes. Entonces, cuando vuelvas a llamar y así, yo quiero ir, entonces te dicen, no señora, porque usted no vino, entonces puedes venir el otro mes. Con muchísimo gusto, siempre ustedes serán bienvenidas. Ay, yo me puse a hacerle la tarea a Jesús. Siempre serán bienvenidas, pero por favor, si no van a venir, avísenos. Con eso nosotros le podemos dar ese cupo a otra persona. A veces hay personas que vienen de fuera de Bogotá y solo tienen ese día para venir y si está lleno el salón, pues no las podríamos recibir. Entonces, ¿qué dice el espero? Aquí está. Entonces, reserven su cupo y si no pueden venir, avísenos para darles el cupo a alguien más. ¿Listo? Entonces, como les dije, martes y jueves de 9:30 a 12:30 y el sábado se pueden levantar más tarde porque las clases comienzan a las 10, de 10 a 1. Nuestras clases son, ¿qué? Son de 3 horas, que es lo chévere que ustedes acá no me ven hacer las cosas, sino que ustedes las hacen, ¿sí? Jesús, ¿se alcanza a ver este? Es que como está morado. Ah, listo, háganlo entonces. Ustedes van trabajando y van cosiendo porque nosotros en nuestro salón de clases tenemos máquinas para todas. ¿Cómo va a ser? Cada una va a tener su mesa, una mesa como esta. Bueno, sí, ahí no la alcanzan a ver en la cámara, pero es una mesa completica. Y cada dos alumnas va a haber una máquina de coser, de manera de que no anden de aquí para allá cogiendo cualquier máquina, sino que ustedes sepan cuál va a ser su máquina. Y así hacer sus trabajos. También tenemos pues la plancha para que ustedes puedan ir cosiendo, planchando, cortando. Traigan pues sus implementos. Yo aquí voy a tener pues como un tapete de corte, pero solo uno, pero ustedes saben que ahorita con todo lo del COVID es mejor que cada uno tenga sus cosas, que no se anden prestando nada. Entonces traigan sus cosas. ¡Vamos a tener tinto! Bueno, eso nos falta ubicar
cómo nos vamos a ubicar para el tinto, pero vamos a salir así de a poquitas y vamos a tener delicioso tinto. ¿Listo? Vengan, voy a revisar como que ya tengo todo. Voy a revisar entonces. Aquí ya tengo sombrilla, ya tengo cintura, ya tengo delantal, ya tengo mano. Ay, está mirando para el otro lado. Venga, lo volteo. Volteamos esto. Y aquí, entonces revisemos sombrilla, mano, como cinturón. Este es el delantal. Sombrero, ay, miren qué bonita quedó esta combinación de estos dos, falda y manga. Sí, ya lo tenemos todo, mírenlo, ahí ya más o menos se va viendo. A ver, lo levanto para que lo alcancen a ver bien. Miren lo tan divino que nos quedó. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Pues a doblar cada una de las partecitas. Bueno, Jesús, ¿qué nos dicen? Bueno, acá está Silvana Linares, dice, hola Diana, ¿el lado brillante del papel es para el lado de la tela? Sí, es para el revés de la tela, o si no, se te queda pegado en la plancha. Entonces, miren, voy a empezar a doblar cada una de las partecitas. Primero hay que hacer el doblez con el papel puesto, con el papel protector, porque eso hace que el papel esté más grueso y nos ayude a dar mejor la curvita. Miren, aquí hay unas curvas muy pronunciadas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues piquetes. Mucho cuidado con el piquete no debe llegar hasta el papel porque si no por ahí va a deshilar la tela. Entonces miren aquí y así. Y entonces aquí empezamos a doblar, yo me ayudo aquí como con la uña a hacer los dobleces. Y con la plancha pues ya le hacemos el quiebre a la tela para que nos quede bien, bien, bien hermosa. Entonces miren aquí. Acá Irma Fuentes pregunta, dice, si compro el broche metálico, ¿hacen el envío? Claro, donde estés. Bueno, tenemos un monto mínimo, ¿sí? Debes comprar más cositas. Porque el broche metálico solo cuesta 15.000. Entonces, ¿cuánto? No sé dónde estás ubicada. ¿Cuánto te va a costar el envío? Te va a salir más caro el envío. Miren, cuando ya hice el doblez, quito el papel. Y ahora sí pego. Con mucho cuidado de no ir a tocar el papel aquí brillante. Porque ese papel brillante lo voy a necesitar ahorita. Para cuando vayamos a pegar la tela, cuando vayamos a pegar todas estas telitas a la tela de fondo. Como les dije, la tela de fondo va a ser la de las nubes. Aprovechemos que la utilizamos la vez pasada y me quedó telita, entonces volvamos a utilizar y después miramos, no sé si utilizar esa misma para la parte de atrás, tal vez no, tal vez pongamos otra y miramos. Bueno, miren, aquí ya me quedó la sombrilla, entonces vamos poniéndolo por aquí y continuemos aquí. Si hay curvas, ya saben que toca hacer piquetes. Bueno, aquí no hay mucha, aquí estas no están, no, estas no están muy, muy pronunciadas, entonces no hay necesidad de hacer más. Acá en YouTube está la señora Nora Velázquez, dice, Dianita, el sábado fui por mi planchita, es una maravilla, ya me rinde más hacer las aplicaciones. ¡Ay, qué rico que estés estrenando! ¿Cómo es de rico estrenar, cierto? ¡Ay, hacerse uno a las cositas que uno le gustan, que uno quiere tener! Pues a uno siempre le dice los hijos o le dice el esposo, ¿pero eso para qué? Y uno dice, ¡ay, para que vea que esto sí ayuda a hacerlo más rápido y le queda uno más bonito! Todos los materiales que uno se consiga para hacerle el trabajo más fácil y más bonito, pues bienvenido, ¿cierto? No se trata de que uno se siente a sufrir y a rabiar y a decir, ¡ay, esto no me da! ¡Ay, esto quedó chueco! Entonces, mejor utilizar los materiales que ya uno encuentra para que todo quede hermoso. Miren, ya hice el doblez. Ahora lo que hago es quitar el papel. Cuando quito el papel me debe quedar lo brillante adentro porque ese es el pegante y ahora sí aquí lo pego. Acá y voy dándole la vuelta. ¡Ay! Se me olvidó decirles. Les hice una publicación en TikTok buenísima. O sea, ya hicimos el primer vlog de 5 minutos.
Vamos a hacer muchos, muchos blocks de 5 minutos con todos los retazos que tengan para que al final armemos como una colcha de solo retazos. Entonces, se tiene que meter a TikTok. Yo ya les he dado la cuenta, ahorita se las vuelvo a escribir. Y pico los SAS, ahorita se las escribo. Porque lo dividí en dos partes. Ya les puse la primera parte y a ver si mañana les pongo la segunda parte. Y la idea es, vamos a hacer un reto. Todas me tienen que ir haciendo esas figuras, me van tomando las fotos y al final armamos una colcha. ¿Listo? Miren, ahí ya me quedó el sombrero. Pero ya saben que se tienen que meter a TikTok para que lo puedan ver. Ahí está todo completamente gratis. Están las medidas, está bien explicadito, bien cortado, bien todo. Facilísimo de hacer. Yo al principio les muestro qué es lo que vamos a hacer para que sepan más o menos qué telas necesitan. Le alistan. En un minuto les muestro la primera parte y en el otro minuto la segunda parte. ¿Listo? Yo quiero empezar a ver todos esos trabajos de TikTok. Acá la señora Neisy Morales dice: Dianita, queja, no me utilizas, es que me la van a dar de regalo de madre. ¡Ay, no! ¡Aprovechemos! Bueno, la que yo utilizo es una 2160, ¿sí? Pero ahorita últimamente Marta nos está mostrando otra. Bueno, tendrían que hablar con Marta para ver qué queja no me es. Pero la que yo utilizo es la 2160, que me gusta mucho. Es como, está como en la mitad. No es tan, tan súper, no es tan sencilla. Hay unas más sencillas y hay otras más súper. Entonces está como en la mitad. Miren, listo, nos quedó la manguita. Ay, lo estoy poniendo como muy acá, pronto no lo ve. Vamos con la mano. Esta mano sí toca hacerle como piqueticos para que nos dé bien la curva. Y sobre todo en esta parte de aquí, como de la manito. El palito de la sombrilla lo vamos a hacer después bordado. Miren, este que se ve aquí lo hacemos después bordado porque eso era muy delgadito para ponernos a cortarlo en tela. ¿Listo? Entonces acá voy dando aquí la vuelta. Y en TikTok también les comparto los acolchados, cómo los hacen. Ay, están haciendo ahorita un acolchado más bonito. Son dos telas nada más y está quedando tan lindo. Uno no se imagina que con dos telas hagan una colcha tan hermosa. Y entonces el acolchado está decorando todo. Es como de una sombrilla. Ay, está quedando tan bonito, se los tengo que mostrar. En TikTok entonces también siempre les muestro los acolchados. Y me gusta también mostrarles los trabajos que tenemos aquí. Ay, esto está caliente. Los trabajos que tenemos aquí para que ustedes se antojen de todas las bellezas que uno puede hacer en Patchwork. Bueno, listo aquí el doblez. Este chiquitico es más difícil. Y le quito el papel y ahora sí lo pegamos. Aquí es la manita. Aquí le empezamos a pegar. La señora Luz Pidal Jaramillo dice: el sábado conocí el salón, es una maravilla. ¡Ay, tú fuiste la que subiste! Es que cuando ella subió, nosotros, ¿se acuerdan que hicimos un regalo de la Virgen, del kit de la Virgen? ¡Ay, Dios mío! Pues el sábado llegaron todas al mismo tiempo y se nos acabaron los kits. Entonces estábamos con mi mamá haciendo kits como locas porque la gente estaba esperando abajo. Y ella subió, conoció el salón. Ya le dije, bienvenida, cuando quieras venir. ¡Ay, no les he dicho! Las clases son de Felting y de Patchwork también. Entonces, como ustedes quieran. Ay, miren tan bonita que me quedó esa mano. Me quedó bien dobladita. Bueno, y esto que ya es lo más fácil porque todo es recto. Entonces es súper fácil de hacer. Y no le tenemos que hacer piqueticos ni nada. Lo único es que como es pequeñito, pues nos cuesta un tris de trabajo. Venga, por ahí tiene las tijeritas. Eso, ah, miren. Okay. Me voy a ayudar un poquito con las tijeras porque está tan caliente que me alcanzó como a quemar. Entonces voy a doblar aquí, así, y le paso aquí la plancha, así. Acá la señora Beatriz está preguntando por la cuenta de TikTok. A ver, te la escribo, espérenme, la escribimos aquí. Ay, es que no quisiera escribir, por ahí hay una hojita, nosotros pasamos una hojita y la escribo con el Sharpie. Creo que debajo de esas telas, de estas, esas, creo que hay algo.
Ay, pero esa no, esa es un monte. Esa, esa. A ver, les escribo acá cómo nos encuentran. IND. Picolo con doble C. Picolosas. Mira. Así, entonces tú te metes a TikTok, yo ya les hice un tutorial, pero si quieres se los vuelvo a poner, donde creas tu cuenta y todo. Y después de que creas tu cuenta, entonces nos buscas en la lupita, pones Impicolosas y ahí ya pueden ver nuestro primer vlog de 5 minutos. Si no lo hacen en 5 minutos, no, no se vale. Tiene que ser en 5 minutos porque eso no se demora uno nada. ¿Cuál es la idea? La idea es que practiquen vlogs que sean súper sencillos de hacer, que sean de tamaños pequeños. Estos vlogs son pequeñitos, son de 6 pulgadas, o sea, es una cosita como así de pequeña. Y vamos a hacer muchos, vamos a hacer por lo menos unos 20 para poder hacer una colcha, porque como son tan pequeñitos necesitamos hacer hartos. Pero es que la idea es gastar todos los retazos que tenemos en la casa. ¿Listo? O sea, que va a ser de todos los colores que tengan. No se preocupen si es un amarillo y luego azul y luego verde. No, no se preocupen que luego cuando le pongamos la tela base, lo voy a cortar un poquito aquí a las esquinas. Cuando le pongamos la tela base, entonces lo unificamos todo. Y van a ser cuadros pequeñitos para que podamos usar los retazos de tela que tenemos. ¿Sí? Entonces tienen que ver TikTok y tienen que mandarme fotos de lo que van haciendo para que luego juntas vayamos haciendo la colcha. O sea, vamos a hacer una colcha en TikTok. Entonces tienen que estar súper, súper pendientes. Bueno, miren, aquí ya hice los dobleces de los tres. Voy a quitarles el papel. Aquí, aquí y acá. Y ya lo dejamos pegadito y listo para poder cortar nuestra tela de fondo que van a ser las. Ay, aquí me alcanzó a pegar. Que va a ser las nubes. Entonces aquí voy pegando para que nos quede bien bonita estas esquinitas. Dóblenlas. No, generalmente no alcanza a coger papel, pero no importa. Dóblenlas que cuando uno lo cose las guarda. La nubia sería, dice que si por favor le muestran otra vez la cuenta de TikTok. Ya te la muestro otra vez. ¿Dónde la puse? Mírala. Aquí está. IND, pícolo con doble cesas. Picolosas. Así. Así nos encuentras. Díganle a los hijos que les ayuden a crear la cuenta. Yo lo hice. Ellos saben más de eso que uno. Y uno se mete. Ay, eso es la locura. Uno se mete a eso y puede durar horas viendo cosas que hace gente. Ay, pero increíbles. Hay unos trabajos espectaculares. No, 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 no. Eso es una maravilla. Porque como siempre, uno no, pues no, yo no me voy a meter a mirar cómo los niños bailan. No, yo me meto a ver lo de Patchwork y lo de Quilting, que es lo que me interesa. Entonces veo unos acolchados, unas bellezas. Bueno, vamos a volver a revisar que yo haya doblado todo. Aquí está esto, aquí está el sombrero, la manga, la mano, el delantal, el vestido y la cintura, y como el cinturón. Ay, mírenlo, lo divino que se ve. Mírenlo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Quitemos esto y voy a marcar. Dejemos esto aquí como por un ladito. Ay, te ve divino. Este es mi molde, miren. Este es un lado y luego va a ser el otro lado también. Debo fijarme en cómo van a ir las nubes. O sea, yo no puedo poner el molde así. O sea, este va a ser el derecho porque aquí va el brochecito. Mírenlo, aquí va a quedar el broche. ¿Sí ven? Entonces, el derecho del molde es este. No me, no, no me puede quedar así para que las nubes me queden de forma horizontal. Entonces, le voy a dejar un pequeño espacio porque acuérdense que a esto hay que ponerle guata, hay que acolcharlo y cuando se acolcha, se recoge un poquito la tela. Entonces es mejor dejarle suficiente espacio, que prefiero que me sobre y cortarle y no que me quede ahí un huequito de la nada. Mírenlo, ahí ya lo marqué. Y lo voy a cortar, pero dejándole espacio, no lo voy a cortar a ras, porque como les dije, lo tengo que coser y le tengo que poner una guata. Entonces, cuando ya lo tenga cosido y con la guata, ahí lo corto bien a ras. Aquí por lo pronto solo lo corto para ponerlo, para pegar la figura. Entonces,
Acá Esperanza González pregunta, si todavía no he ingresado a TikTok, cuando pueda hacerlo, ¿puedo ver todas tus publicaciones? Claro, porque las publicaciones quedan ahí. O sea, tú te metes a nuestra cuenta, Picolosas, y ahí van a estar todos los videos. Entonces ahí los puedes ver, eso no es que se borren y que desaparezca. Entonces no hay problema, pero métete de una que te vas a atrasar. Bueno, mira, entonces pongamos aquí el molde y empecemos como de abajo hacia arriba. O sea, empiezo poniendo lo que es la falda, pues poniéndola aquí, que me quede bien en el bordecito. Aquí corramosla un tris. Ahí ya me quedó bien esa, entonces la voy planchando. Empiezo como de abajo hacia arriba para que las capitas vayan tapando. Este es el vestido, luego va a ir el delantal y luego como la cintura. Entonces por eso voy así. Entonces listo acá. Ahora pongamos el delantal, que iría aquí. Un poquito, no, abajo, va aquí. Ahí, y entonces ahí lo plancho. Vengan, le quitamos un poquito esta esquina. Está como muy grande, entonces guardarla nos cuesta trabajo después. Aquí y acá. Y va a ir aquí el delantal y lo voy planchando. Miren lo importante que es tener el papel adhesivo de doble faz, porque entonces yo aquí voy pegando de una vez cada una de las partecitas y ahí ya nos van quedando. A ver, listo, sigue. No, pongamos primero, sí, sigue primero como la cinturita. Tiene como una fajita. Yo después le voy a poner unos adornos, pero ahorita no. Un adorno que va a ser como un moñito acá y un adorno como un moñito en el sombrero. Para que se vea más lindo. Entonces esto va a ir más o menos por aquí, un poquito más abajo, como ahí. La tengo al revés. Ah, no, estaba bien, es así. Entonces va aquí y aquí. Como cogiendo el delantal y el vestido. Y ahí lo plancho bien. Y vamos pasándole a todo para que no se nos despegue. Listo, ¿qué sigue? Sigue la mano. Entonces la mano va a ir más o menos por aquí. Aquí va a ir. La doblo por acá. Ahí. Y pongamos de una vez la manga. Si ustedes a la manga después, ya cuando uno lo está cosiendo y poniéndole los adornitos, como las cintas y todo eso, entonces uno le puede poner un encajito bien bonito que uno tenga. Uno fijo por ahí tiene un encaje. Porque alguna vez uno ha hecho una muñeca o ha hecho algo navideño y le pusimos encaje. Entonces uno saca el encajito que tiene por ahí y se lo pone de adorno. Ay, vengan, se los levanto para que lo vean mejor. Miren ya cómo se está viendo de hermoso. Entonces sigamos por aquí y ahora va el sombrero. Acá Carmen Cecilia dice, hola señor, si acepto el TikTok de ustedes, ¿no se me vienen todos esos videos de otros TikTok? No. ¿Cómo es? Dime, por favor. No, mira que no. Tú solo vas a ver lo que tú elijas ver. Es como darle seguir. Creo que uno también le dice seguir en TikTok. No me acuerdo porque así es en Instagram. Pero en TikTok no me acuerdo. Sí, creo que uno le da seguir. Entonces, tú decides qué quieres ver. Si tú me quieres ver a mí, le pones seguir y listo. Si quieres ver... ¿No te empiezan a salir como propagandas de otros? No, ahí no. En TikTok no pasa eso, porque en otras partes sí pasa eso. Entonces, no te va a pasar a menos de que encuentres otro y le des seguir. Entonces, pues ahí sí te va a empezar a salir. Pero del resto, no, tranquila, porque, ay, sí, a mí me pasa también lo... A mí me pasa una vez. Estaba viendo Instagram y salió una propaganda de un colchón. Ay, yo cometí el error de oprimir el colchón. No, pues ahora me salen colchones hasta en la sopa. Ay, no, yo decía, pero ¿por qué yo oprimí eso? Y yo le decía, Nico, ¿yo cómo hago para quitar eso? Y me dijo, mamá, perdiste, oprimiste el colchón. Y eso es la desgracia. No, en TikTok casi no hay publicidad. Yo no sé si hay publicidad. Creo que no. Creo que en TikTok no hay publicidad. Hay publicidad en Instagram y en Facebook. Nunca vayan a oprimir un colchón porque les va a salir el colchón para toda la vida. Ay, no, eso es terrible.
Miren, ahí ya nos quedó. Miren lo divino. Voy a marcarles aquí con el esfero mágico. Vengan, esperen, la volteo. Voy a marcar la parte como aquí, vengan, yo miro. ¿Del qué? Del. Es así, más o menos por aquí. Del como tubito de la sombrilla. Entonces, así, esto nos debe salir derechito por acá. Y esto nos debe salir derechito por acá. Entonces, la cosita que va a ir arriba nos debe ir por acá. Mírenlo, pues. Vengan, le paso con la plancha para que lo vean allí mejor. Que yo le paso la plancha y ya se empieza a ver bien el esfero mágico. Aquí y acá. Así y así. Mírenlo tan divino. Mírenlo, ahí ya nos quedó el palito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, Jesús! No hemos prendido las luces. A ver, miren, Dios mío, y se hizo la luz. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coser. Miren, ¿con qué? Con el hilo invisible para que no se nos vea nada. Yo por aquí ya tengo una agujita lista. ¿Qué agujas utilizo yo? Vengan, se las muestro porque siempre me preguntan, pero ¿qué aguja, profe? Mírenlas, yo utilizo esta. ¿Por qué me gustan estas? Porque vienen de la más delgadita a la más gruesa. Vienen no sé cuántos números. Miren, viene del 3 al 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces yo cojo una de las de los lados que son como las más delgadas. Y cojo aquí mi hilo invisible. Como ustedes quieran. Si quieren doble, si quieren sencillo, no se va a ver. Entonces da igual. Yo a veces lo utilizo como en doble, como para jalarlo más duro. O si quieren, pues sencillo, porque no, igual no se ve, entonces no importa. Si no tienen hilo invisible, pues les toca utilizar, ay, pensé que ya lo había enhebrado. Si no tienen hilo invisible, entonces pues toca que utilicen un hilo del color de la tela. Entonces toca un hilo de este color, un hilo de este color, un hilo de este color, para que no se les note la puntada. La idea con la puntada invisible, o sea, yo hice todo este trabajo de doblar la costurita y todo eso, para que cuando lo... ¡Ay, lo voy a quemar! Como me dijo una alumna, te digo. Para que cuando lo vayamos a coser, pues no se nos vea nada, nada, nada. Vengan, que yo esto nunca lo he hecho, pero una alumna me lo recomendó. Me dijo, profe, quémelo. ¡Ay, comadre, me quemé! Esperé que no se me unieron. Y toca soplarlo rápido porque ahora no se me quedaron pegados. Uy, funciona súper. Venga, hagámosle un poquito más como para que quede más grueso el nudo. Porque está quedando como delgadito. ¡Ay, jue madre! Si uno no lo... si uno no lo sopla rápido, se quema. Ay, pero ahora lo quité. Vengan, aquí vamos de nuevo. Pero soplemos rápido porque se prende en un segundo. Se toca así. Así, ahí. Dejémoslo secar un tiz. Y ahora sí le hago así. ¡Ay! Esto es una maravilla. Entonces ahora sí vamos a empezar. Aguja delgadita para que no les cueste trabajo. Si está muy gruesa la aguja, pues más duro para salir a la tela. Y siempre arranque por detrás. Voy a empezar aquí como en la sombrilla. Y arranco, miren, arranco por detrás para que el nudo me quede allá atrás y cojo el orillito de la tela. Vengan, le hago suave, no vaya a ser que me siga derecho mi quemada. Pongole suavecito, ahí quedó la quemada. Acá Mari Patti dice, hay que pasarlo por la parte azul de la llama. Ay, gracias, a buena hora. Bueno, pero gracias. Yo ahí quemándome, Dios mío, eso sí no me lo habían dicho. Miren, uno siempre aprende. Está muy bueno esto de quemarlo porque queda gruesito y queda apenas. Bueno, miren, ahí se me enredó acá. Así, lo dejé en doble como para apretarlo un poquito más. Ay, espérenme, se me olvidó algo. Quiero que me vaya quedando acolchada. Entonces le voy a poner la guata de una vez. Es que estuve cortándole la guata a los caminos de mesa y me sobraron estas esquinitas. Miren, me sobraron estas esquinitas de los lados. Entonces no sé si esto me alcance. Miremos a ver. Uy, sí, mira, nos alcanza perfecto. Entonces sostengámoslo aquí con alfileres.
Y la idea, si ustedes quieren, como les quede más fácil, yo lo voy a hacer así. Voy a ir cosiendo la aplicación con la guata para que me vaya quedando acolchada y me vaya quedando como hundida. La guata que estoy utilizando no es muy gruesa, entonces pues no va a quedar así como muy, muy relleno. Además, si utilizan una muy gruesa, pues les va a costar mucho trabajo hacer la costura. Entonces, mejor que sea delgadita. Esta es la misma que utilicé para los individuales y para el camino de mesa. Entonces, miren, la idea es que uno vaya cogiendo... Coge la tela y coge la guata aquí por detrás y luego sale aquí. Y entonces, a medida, hacemos como dos por una. A medida que vamos cosiendo y pegando, vamos acolchando de una vez. Entonces, miren. ¿Cuál es la idea? Pues que no se note. Con el hilo invisible, súper fácil. Así uno se salga, no se ve. Entonces, es una maravilla. Si utilizan hilos de color... Ahí sí tienen que tener más cuidado para que no se les vea. Cuando uno termine de coserlo todo, entonces ahí es donde empezamos a poner adornitos. Adornitos como que, por ejemplo, como de pronto una cintica aquí y un moño, o nada más la cinta, como un moñito aquí, como de pronto hacerle un bordadito acá. Miren, aquí en el diseño está separada como las rayitas de la sombrilla, mírenlo. Entonces ahí uno con un bordadito, de pronto un hilo que se note más, le puede hacer ese bordadito para que quede como separadas las rayitas de la sombrilla. ¿Listo? Miren, entonces aquí voy cosiendo. ¿Dudas, preguntas, Jesús, qué nos dicen? Por ahí. Dice Carmen Rosa Dila, dice, buenas tardes, ahí voy adelantando el mundo en 3D. Ay, muy bien, es que ese trabajo es grande. Tienes que mandarme fotos cuando lo tengas. Ese trabajo es grande, es demorado, pero no es difícil. Le toca uno sentarse con calma, irle haciendo. Y poco a poco, en lo que menos piensas, ya lo tienes listo. Bueno, miren aquí. Nosotros ya tenemos... Ay, Jesús, me hace un fa. Allí afuerita tengo el barguelo que ya me lo acolcharon. Ya estamos alistando un nuevo curso virtual. De esos que ustedes pueden comprarlo y verlo cuando quieran. Y yo les mando medidas y todo. Mírenlo. Aquí ya Jesús me lo trajo. Miren. Ya no lo acolcharon. Ay, Jesús, suba la cámara porque no quiero ponerlo ahí que después se me desordena todo. Miren esta belleza de barguelo. Es como un camino de mesa o si quieren un pie de cama o si quieren hacer individuales. Yo ahí les muestro cómo hacer individuales. Pero miren esta belleza. Este es el próximo curso que les vamos a tener listo, virtual, para que ustedes desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar de sus casas, lo puedan hacer. No tienen que venir si no pueden, si no quieren. Entonces lo pueden hacer desde su casa. Yo ahí les indico qué materiales necesitan, cómo se corta, cómo se cose, cómo se une, cómo es lo del acolchado y cómo es la terminación. Todo, todo, todo se los muestro. Entonces tienen que estar súper pilosas porque yo les avisaré cuando, ay Dios mío, se me cae. Yo les aviso cuando lo tengo listo para que ustedes ya lo puedan comprar. Bueno, entonces, como esto es demorado, entonces esta va a ser nuestra tarea para dentro de 8 días. Este monedero nos vamos a demorar un poquito más porque, como les dije, tenemos la aplicación, tenemos... Luego, en la próxima clase, vamos a hacer un diseño de técnica de papel, como el que ven aquí para el otro lado. Y en la siguiente clase, ya utilizamos la boquilla metálica y lo empezamos a ensamblar y armar. Bueno, Jesús, cuénteme, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo dicen que nos quedó? ¿Qué tal la combinación de retazos? Acá todo lindo, dice, lindo, hermoso. Lucas Paiva dice, qué lindo. Ay, muchas gracias. Clarines Gil dice, profe, hice el pedido pero no he ido a recogerlo. ¿Recibo mi obsequio? Y tengo que preguntar. Tengo que preguntar si nos quedaron del sábado, porque hicimos varias, no sé si nos quedaron. Déjame yo averiguo si nos quedaron kits, porque no sé. En YouTube está a mi ver, dice, profe, una pregunta. Si hay guata de algodón y ustedes la venden. Existe la guata de algodón, se llama Warmy. Nosotros no la vendemos porque es muy costosa. Si la guata normal, digamos esta guata normalita, que es guata sintética,
te vale, no sé, 7,000, el Warmi te puede valer perfectamente 30,000. El Warmi es muy costoso porque es puro algodón. Es más suave, es más delgado, pero es muy costoso, por lo que es natural, es algodón. Entonces, por eso no lo usamos, y es que a mí me parece que no hace la diferencia. O sea, la guata puede que la sientas ahorita durita, pero con el tiempo y con las lavadas ella se suaviza, como es el Warmi. El Warmi sí es que es completamente suave. Y eso va a quedar en medio de la figura y del forro. Entonces, eso al final ni se va a ver. Entonces, pues, no me parece, no, sí, a mí no me parece que no vale la pena que algo valga tres veces más y que ni siquiera se vea. Porque si al menos se viera, yo le haría el gasto. Digo, no, es que se va a ver más bonito. Pero no se ve. Y entonces, por eso nosotros no manejamos el Warmi. A veces nos los traen, cuando traen las colchas, nos traen con Warmi. Entonces, pues claro, lo ponemos perfecto, se ve bellísimo. Si ustedes lo consiguen, o a veces es que las familiares, los hijos que vienen en Estados Unidos, se los mandan. Se los mandan con todo el Warmi. Entonces, pues ahí uno aprovecha y lo utiliza. Y claro, bienvenido. Pero no, nosotros no lo tenemos para la venta por eso, porque sale demasiado costoso y la verdad no hace la diferencia. La Carmen Cecilia dice, señor, buenas, yo quiero comprar las telas, pero ahí en la página no salen esos tonos. ¿Cuáles tonos? Los que estoy utilizando aquí. A ver, no salen porque es que no tengo... Tía, mira. Esto, de aquí saqué todos los tonos. Yo tengo cajitas así, ay, qué vergüenza. Tengo cajitas llenas de colores. Miren, aquí tengo otra de todos los retazos que me van quedando. Esperen, a medida que ustedes van trabajando, les van quedando, mire, así, tiras. Digamos una tira así, una tira así. Que uno dice, ay no, qué pecado, no botemos esto, esto sirve para algo. Y efectivamente, esto sirve para algo, para estos trabajos pequeños. Entonces, ¿qué hago? Pues yo acumulo esta cantidad de retazos, que son los retazos que también vamos a utilizar en TikTok. En TikTok vamos a hacer una colcha de retazos. Entonces por eso no los encuentras. Aprovecha los retacitos que tienes. Ay, se me hizo aquí un nudo. Para hacer todos estos trabajos pequeñitos. Bueno, entonces yo voy a continuar aquí. Jesús, suba pues la cámara para que me vean la cara. Yo voy a continuar haciendo. Ay, miren, no sé si aquí por detrás lo alcanzan a ver. Ahí se ven como los hundiditos de las puntadas. Entonces ahí se ve como el acolchado ya. Entonces yo muy juiciosa puedo ya seguir. Bueno, ustedes saben que yo tengo un ayudante que trabaja más bonito lo de mano, entonces le diré a mi madre que me ayude para ir haciendo toda esta aplicación para que en la otra clase la tengamos lista y hagamos el otro lado. Entonces recuerden los avisos, comenzamos nuestras clases presenciales, ya la costumbre. Nuestras clases presenciales comenzamos la otra semana, se deben inscribir. Si no se inscriben, no pueden venir. Listo, es importantísimo la inscripción, esa es una. Clases presenciales la otra semana, dos. Vamos a hacer una colcha de retazos en TikTok. Entonces se tiene que meter a TikTok. Vengan, les muestro otra vez nuestra cuenta en TikTok. Mírenla aquí. Impicolosas. Así nos encuentran en TikTok para que vayan viendo y vayan haciendo, porque vamos a hacer una colcha con todos los retazos que tenemos y vamos a armar una colcha al final. ¿Listo? Eso, ¿qué más? Nada más. Mañana nos vemos para hacer otro diseño en técnica de papel para nuestro bolso hermoso. El jueves seguimos con Ana la Artesana y el viernes hacemos el doble diamante. Yo ya les puse como el horario de esta semana para que ya sepan qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, Jesús, ¿algo nos dijeron? Nada, yo miro por aquí. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Ah, sí, ya la que me habían hecho. Ah, listo. Entonces, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Chao.